después de dos entregas que han reescrito para siempre las reglas de cómo debe tratarse la adaptación de un cómic de superhéroe. ¿Sabe que es Nochebuena, señor? Después de enfrentarnos a los dementes pasillos del asilo Arkham y sobrevivir tras los muros de una ciudad de criminales, Warner tienta por tercera vez a la suerte antes de que termine esta generación y la serie pegue el salto a la Next Gen. Pero esta vez no es Rocksteady la que ha lanzado la moneda al aire, sino los rookies de Warner Montreal. Batman Arkham Origins nos pone en el control de un murciélago que todavía está aprendiendo a volar. Un Bruce Wayne que solamente lleva 2 años siendo Batman. Aún es joven, impulsivo, violento y contundente, como vemos en las escenas de vídeo y a través de la jugabilidad. Pero ya se ha ganado la enemistad de todo el submundo de la ciudad y de su actual rey, Máscara Negra, que envía a 8 asesinos tras él durante la noche de Navidad. ¿Qué es lo que piensa hacer? Pienso averiguar quién usaba este dron y haré que me lo cuente todo. Después buscaré a Máscara Negra y pondré fin a esto. Una de sus mejores bazas, la trama de Origins, es una razón de peso por la que jugar la tercera incursión Arkham en la serie. A la suma de 12 horas de misiones principales, debemos añadirle una gran cantidad de misiones secundarias variadas y el hecho de que ahora disponemos de un radar que nos informa de los delitos que se están cometiendo por todo Gotham en tiempo real, lo que extenderá más aún nuestra experiencia por el mapeado más grande de toda la serie y gráficamente muy cuidado, pero también algo ambicioso para un Unreal Engine 3 de la actual generación que a veces se le queda pequeño para las intenciones del estudio. La Batcueva nos permitirá entrenar nuevos combos de golpes, además de acceder a los mapas de desafíos extras. Y si queremos más, todavía tenemos un multijugador de 3 matones contra otros 3, con el original añadido de 2 usuarios más que manejarán a Batman y Robin en un 3 contra 3 contra 2. Contenido no le falta a Origins, que nos brinda una de sus mejores novedades en la mecánica de la resolución de escenas del crimen, en las que nos sentiremos como los protagonistas de CSI, analizando y visualizando cada elemento y detalle. El análisis de impacto indica que la víctima murió por una explosión originada en ese panel de acceso. Debería escanearlo para buscar vistas. A la hora de la acción, Montreal no solamente nos brinda nuevos juguetes como el mejorado arpón para navegar más rápido por la ciudad, sino que ha cogido el sistema de combate de Arkham City, sin duda el mejor del momento, y que ha creado escuela y ha decidido no renovarlo, sino construir sobre él, añadiéndole elementos como guantes que sueltan descargas y que son ideales para romper defensas de enemigos acorazados. Origins presenta un esquema similar, sí, pero más difícil de dominar, puesto que se nos abren más opciones si logramos encadenar varios combos seguidos en un número razonable de golpes. Es la versión más pulida de toda la saga Arkham, aunque la fórmula parece haber tocado techo en esta entrega, y esperamos que Rocksteady le dé nuevos aires en futuros capítulos. Uno de los puntos más delicados lo encontramos en los enfrentamientos contra los 8 asesinos, los cuales el estudio no ha querido tratar como las acostumbradas peleas contra jefes finales. Emocionantes, sin duda gustarán a unos tanto como dividirán a otros por algunas de sus rutinas y decisiones de diseño. Era muy difícil que Montreal superase a Rocksteady y su Arkham City, el techo del subgénero. Jugar a Origins brinda esa sensación familiar que los fans desean, aunque presenta menos mejoras que las que vimos del primer capítulo al segundo. Es un gran título, con algunos momentos jugables realmente épicos y contenido para bastantes horas si nos gusta perdernos en los mapeados abiertos e investigar. El nuevo estudio ha decidido arriesgar lo mínimo y jugar la baza de lo seguro. Una decisión respetable, sobre todo si nos brinda la experiencia Batman que este Origins ofrece. Un murciélago más joven, con más rabia contenida, que aún tiene que convertirse en el caballero oscuro que ha conquistado y enamorado a la actual generación.